Tal cual como dijo el, mencionaba el decano, para nosotros hoy es un día, digamos, de mucha alegría y satisfacción porque, bueno, se pone en marcha un desafío que se inició hace bastante tiempo ya atrás, cuando Pablo Tamioso e Inés Moreno, en aquel entonces secretaria de Ciencia y Tecnología, comenzaron a idear este proyecto, ¿no? De revista. Particularmente a mí me tocó ya en un paso posterior el desafío de poner en marcha ese proyecto que el Consejo Directivo de nuestra facultad había aprobado. Y bueno, y posteriormente ya entre los tres, con Pablo, José, entre los cuatro, con el decano también, Pablo, José y yo. Terminamos de armar, digamos, ya la revista pensándola ya en la plataforma virtual en la que hoy se encuentra. Estoy feliz, digamos, de que este proyecto ya sea una realidad. Esto surgió, como ya dijeron, de un poco de la necesidad que tiene la facultad de publicar sus propios resultados de investigación y ante quizás ciertas falencias que se encontraban en los procesos de acreditación respecto a la publicación de los resultados, ¿no? Tuve mucho apoyo con Pablo porque yo no conocía este tema de crear una revista, pero tuvimos también este asesoramiento de gente vinculada con José ahí en la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, así presentamos el proyecto, se fue aprobando y hoy veo, le agradezco al decano y a la secretaria que me hayan invitado, que es un momento tan especial y tan bueno en la vida de las instituciones y de la gente de la comunidad, ¿no?